abbiamo qui la possibilità di avere una bellissima serata sudamericana con José Silvero che viene dal Paraguay, dall'Università Nacional de Asunción, e dove insegna lingua guaraní ed è ordinario di filosofia e si occupa di bioetica. E nella serata di oggi avrà il piacere di condividere con noi le sue idee sulla bioetica, su quello che deve essere l'obiettivo di questa disciplina e in che modo la bioetica può contribuire a costruire un mondo anche migliore. Ma poi c'è questo titolo. Esatto. Tre storie e un desiderio, che mi ha incuriosito. Ok. Cuando surge la posibilidad de conversar, inmediatamente pensé en un trabajo que había realizado para una revista. Bioética y algunas cuestiones como la automatización y la robótica. Y el artículo que se publicó en una revista se titula El caos natural y la estética digital, que tenía una connotación filosófica, evidentemente, y también unas implicancias políticas de cómo la idea de lo natural no solamente se estaba discutiendo o dejando de discutir y la idea de lo digital iba ganando cada vez más espacio, ¿no? Entonces, lo natural como sinónimo de caos y la estética, ¿verdad?, como sinónimo de lo digital. Más que una confrontación, los términos que uso de caos y estética, lo uso en el sentido de caracterizar la idea de lo natural y la idea de lo perfilado. Perfilar significa controlar como para que tenga las características que yo quiero. Segmentar, perfilar, buscar, ordenar. Okay. Perfilar. Sí. Y ahí había un orden. Un orden. Sin embargo, el otro, la idea de naturaleza para mí es más caótica. Usé, esto para mí fue como un juego académico, un didáctico, ¿no? Usé esta caracterización para contar tres historias. Ese es el primer relato que les quiero contar, la primera experiencia. En primer lugar, quiero dejar en claro que un relato siempre tiene la intencionalidad de comunicar algo, evidentemente, pero desde un interés. Es decir, no hay ningún relato carente de interés o incluso de ideología. Es decir, cuando yo le cuento algo a alguien, lo estoy contando desde una serie de presupuestos axiológicos, valores, y un claro interés. Todo relato tiene siempre la intencionalidad de incidir en el otro que escucha. Los cuentos de Pinocho tiene sentido, tiene un objetivo, ¿no? Ok, entonces, este relato tiene el interés de sentar una postura política con respecto a las nuevas tecnologías. Bueno, el primero guarda relación con una experiencia que tuve como profesor de bioética en la Facultad de Medicina, con médicos que tenían que hacer una maestría en bioética. Luego de una conferencia muy larga, un estudiante médico joven, muy joven, levanta la mano y dice: profesor, ¿se puede estar siempre de acuerdo y en todo? Era una provocación. ¿Se puede estar siempre de acuerdo y en todo? Es terrible. Una pregunta terrible para filosóficamente hablando, ¿no? Porque presupone que, en primer lugar, para la bioética, por ejemplo, la idea de pactos. En bioética hay pactos, hay acuerdos, los documentos que se firman son acuerdos a veces temporales, lo que ustedes quieran. Es decir, lo que fue Belmont, que tenía que terminar en meses, la reunión de Belmont en bioética. La historia de la bio terminó, creo que en 3 años,
y empezaron a tirarse sillas, la mesa, se pegaron, tuvieron que ponerse de acuerdo en algún momento. Su questo report, sulla ricerca, il Belmont report. Claro, pero ese acuerdo no sirvió para nada. Es una especie, hoy día es una arqueología de la historia de la vida. Es decir, a ver, es un documento que no tuvo una incidencia real en la práctica de los médicos, de los comités de bioética. Pero fue un proceso de discusión, de debate impresionante. Ok, entonces, pactos, consensos, por un lado, paradigmas, por el otro lado, tradiciones, y por supuesto, acuerdos, desacuerdos, y el tema de la colonialidad epistemológica también. Ahí tienen ustedes a Bishan y Childress, el principalismo. El principalismo funcionó en Europa, funcionó, por supuesto, en Estados Unidos y funcionó en América. El principalismo funzionò è una prospettiva morale che va per la maggiore nell'ambito della bioetica. L'idea è che chi si muove in ambito bioetico, nell'ambito della medicina, deve fare riferimento a pochi principi. Il principio di beneficenza, il principio di autonomia, il principio di non maleficenza, il principio di giustizia. Per cui se tu vuoi comportarti bene come medico, come operatore sanitario, ma anche come amministratore, devi fare riferimento a questi quattro principi e saperli usare nella maniera corretta. E José dice, appunto, è una tradizione che molto viene forte. Molto forte, che viene dai paesi di lingua inglese. Sì, claro. E che tuvo una incidenza nella storia della bioetica tremenda. Entonces, uno podía mirar el manual de bioética. Hay muchos manuales de bioética. El de Bishan y Childress, está el de Engelhardt, el de Helios Grecha, del personalismo, el de Diego Gracia, un montón. Ahora, cualquiera que no maneje bioética se va a preguntar, ¿por qué hay tantos manuales de bioética? Lo que pasa es que cada manual tiene un relato. Es decir, está escrito desde un paradigma, está escrito desde una filosofía. Por eso la filosofía es importante en la bioética. Si no, no se entiende un manual de bioética. Este médico joven que había hecho la pregunta estaba preocupado porque en mis clases yo no llegaba a cerrar una idea. Siempre dejaba abierto. Siempre abierto. Él quería una solución. Entonces, yo le tuve que explicar que la bioética es dilemática por antonomasia. Si la bioética nace, porque hay desacuerdos. Porque hay desacuerdos en función a dilemas, a inconvenientes, a problemas que van surgiendo y que debemos deliberar, debemos deliberar. Y que sí podríamos estar de acuerdo siempre si es que consumimos el soma de la novela Un Mundo Feliz de Huxley. En la novela, un mundo, ¿cómo lo llaman? Un mundo nuevo. En el mundo nuevo, el soma significa la pérdida de la capacidad deliberativa. Y la deliberación, en Aristóteles sobre todo, significa buscar el blanco, tensar el arco, preparar la flecha y buscar el blanco. Es todo un proceso, es un proceso, es casi una estrategia la deliberación, que tiene consecuencias, claro. Entonces, tuve que contestar de esa manera que la bioética es dilemática y que hay una diversidad de posturas y que no necesitamos estar de acuerdo siempre y en todo momento. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa necesidad de estar de acuerdo siempre? Y entonces la pregunta, y con eso cerré mi respuesta, nos enseñaron la ficción de que tenemos que tener razón. No nos enseñaron de que podemos equivocar. Nos enseñaron a ser eficientes, exitosos, a que tengamos razón. Pero no nos enseñaron. No nos enseñaron a equivocarnos. El padre no le dice al filio, tú te puedes equivocar. Ah, olvidaba decir esto. Que la tecnología puede ayudar a que tengamos
la posibilidad de equivocarnos menos. Yo creo que últimamente tenemos softwares muy eficientes, es impresionante lo que uno puede hacer hablando de precisión. La tecnología puede ayudarnos a entender mejor incluso qué es aprender, o sencillamente entender un poquito más lo que es el cerebro, que es un misterio, sigue siendo un misterio. Entonces, lo interesante de todo esto es que aún y a pesar de estos grandes logros, uno puede no estar de acuerdo. Esa es la condición humana. Esa es la condición humana. La libertad y la posibilidad de que unos puedan acceder a los beneficios de la tecnología y otros deliberadamente no, si no quieren. Lo importante es que en ciertos aspectos de la vida, como la medicina, donde es sumamente importante una operación quirúrgica, por ejemplo, que un robot tenga la precisión de encontrar una aorta del corazón y que te dé la garantía, la certeza de que eso va a funcionar. Ahí no vamos a discutir. Ahí lo que vamos a hacer es abrir otro tipo de discusión. Y es la discusión política de la igualdad de acceder. Ahí viene la cuestión del principio de igualdad o de acceso a. Esa es otra discusión. Ahí a mí me parece muy importante que la bioética contribuya a la consolidación de políticas públicas. Y entonces, como es un ámbito de discusión moral, la bioética no le exige a nadie para hacer cosas, para tomar decisiones. Es decir, un comité de bioética solamente comenta. Luego son otros los que dicen qué se tiene que hacer. El médico o, en un caso más dilemático, un juez. Todo eso yo lo planteé con el estudiante. Y por último también le hablé del mito de Procusto. Procusto, un posadero, dueño de un hostal, solo que gratuito. Y llegaban los viajeros muy cansados, con ganas de manjar, y él les recibía. Y tenía dos camas, grande y pícola. Entonces, si era un hombre y grande como Mauricio, le llevaba a la pícola. Entonces, para ayudarle al viajante, le empezaba a cortar las extremidades para que pueda entrar en la cámara. Y sí, y viceversa. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Da igual que sea grande o pícolo, siempre vas a pagar con tu cuerpo. ¿Qué significa esto? Significa también perfilamiento. Yo creo que la cuestión tecnológica no tiene vuelta atrás. Esta es una revolución que no tiene vuelta atrás. Y va a ir cada vez más avanzando.